¿Cómo no? Ahora con Pablo, Noticias Independientes. Claro, Marcelo, porque tiene nuevo presidente. Se trata del periodista Fabián Doman, que arrasó en las elecciones y desbancó al moyanismo después de 8 años de gestión de Hugo Moyano como presidente, con muchísimas penurias económicas y deportivas. Una jornada histórica de elecciones en el Club de Avellaneda. 16.000 socios votaron. Doman ganó con el 72% de los votos sobre el oficialismo, que apenas sacó el 16. El periodista será el presidente de Independiente hasta el 2026, acompañado por Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús. Bueno, y digamos que los primeros objetivos y más complicados justamente de Fabián Doman serán ordenar un poco económicamente un club que está inhibido y con un pasivo descomunal. Y por supuesto que en los deportes... 50 millones de dólares. Sí, dice, debe muchísimo dinero, pero además actualmente está inhibido, con lo cual no podría hoy por hoy, por ejemplo, traer refuerzos. Y otra de las cuestiones que tiene que resolver Doman a corto plazo es si Julio César Falcioni va a ser el técnico de Independiente o no, claro, en el próximo campeonato. Bueno, Falcioni, que 5 triunfos al hilo, sí, pero bueno, no es del paladar. No es del gusto, exactamente, del hincha de Independiente. Las imágenes que estamos viendo en el Río Argentino fue de una jornada histórica con una convocatoria impresionante de socios. Repito, 16.000 pudieron votar. Se tuvo que extender la jornada, que cerraba a las 18 hasta las 19. Y así todo, muchos socios de Independiente se quedaron afuera y no pudieron votar. Evidentemente, el socio de Independiente que esperó 10 meses para poder votar por nuevo presidente. Las elecciones iban a ser en diciembre. ¿Cristian Ritondo formaba parte de la lista? Porque Ritondo sí sabía. Exactamente, Ritondo no formaba parte de la lista, pero sí fue uno de los que apoyó, bueno, al que va a ser nuevo presidente de Independiente, Fabián Doman. Asume en los próximos días y en un gran desafío. Independiente está en ruinas económicas y en lo deportivo tampoco atraviesa un buen momento. Bien, muy bien.